Buenas tardes, ¿está alguien por ahí? Si me pueden decir, si me escuchan, por favor. Hola Greta, ya te leí. Buenas tardes, es el único comentario que he leído. Ya saben, aquí ya está Lulú. Lulú Méndez, buenas tardes. Por favor, díganme si se escucha. Por favor. Carmen Pineda, hola, Mical, ¿cómo estás? Maru, si se escucha, muchas gracias. A él me voy a pasar para acá. A ver si se escucha ahí. Por favor, díganme. Me voy a voltear tantito para acá para ver si se escucha ahorita que me están viendo. Gracias, mi Greta, ya te leí, Maru, muchas gracias. Qué bueno, si se escucha también. Hello, hola, Dios, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si aquí, hola, hola, Anio González, ¿cómo estás? Buenas noches, me estoy volteando para acá porque acá tengo el monitor. Si te escuchas muy bien, entonces quiero ver eso que se escuche y pues por lo menos que se vea bien, ¿verdad? Y ahora me voy para acá, que es donde vamos a trabajar. Va a ser una clase rápida, va a ser algo que quiero compartir con ustedes, como ven cuando me pongo a pintar, pues me gusta compartir con ustedes un ratito. Acá donde está ahora el teléfono, bueno, donde está la cámara donde vamos a trabajar, díganme si se escucha para ya no tener ningún problema con el audio, según yo ya lo corregí. Entonces ustedes me dirán si aquí donde está el phone, donde está la cámara que vamos a utilizar, se está escuchando bien. Y no se escucha eco ni nada de eso. Ya ven que yo ando siempre peleándome con la tecnología. Me quedé en Car Pineda que me dice que sí se escucha. Hola, Vianey, ¿cómo estás? Todo bien, perfecto, mi Greta, muy bien. Entonces me regreso un poquito para acá, pues para darle la bienvenida. No les avisé que íbamos a transmitir, pero pues como siempre me dan ganas de empezar a hacer algo y me dan más ganas de invitarlas a que participe conmigo en esto que vamos a hacer el día de hoy. Tengo pensado hacer un trabajo parecido a lo que hemos estado trabajando, que es la pintura orgánica, pero con otro tipo, con un giro. Vamos a ver qué tal nos queda. Ya hemos hecho algo parecido en algunos videos en YouTube, pero lo quiero ahora compartir con ustedes y presentarles, pues también esta nueva placa que tenemos, más o menos de 40 centímetros, que es un bote de leche, pero diferente. Sí, es un botecito, no de leche, pero parece de leche. Entonces, espero que les guste, espero que les agrade y espero que la transmisión sea lo mejor para que ustedes puedan ver y me puedan acompañar hasta el final. Como siempre, recomendándoles y pidiéndoles, ¿verdad?, que nos regalen un like, que nos hagan algún comentario. Ahorita me volteo para leer los comentarios y si hay alguna duda, con mucho gusto estaré dispuesta a pues a decirles y a comentarles y a contestarles dentro de lo que yo pueda, ¿sale? Entonces, espero que les guste. No lo tengo hecho, lo voy a hacer al momento. Espero que les guste, espero que la idea cuaje, ¿verdad? Como siempre, esperando que así sea. Y bueno, pues me paso del otro lado para empezar con la pintadera. ¿Les parece? Bueno, pues ya estoy aquí. Gracias, mi Ángeles. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí te escuchas un poco con eco. Acá, ya en esta parte de donde estoy con el teléfono o con la cámara que ya me está tomando, pues espero que ya no se escuche el eco. Ustedes me dirán de este lado para empezar. Y si me pueden ayudar a compartir, sobre todo a las semaritas en el grupo, si me pueden ayudar ahí mandando un WhatsApp, porque pues no les comenté a nadie, porque ahorita voy empezando. ¿Sale? Entonces, miren, les comento, esta es una plaquita, miren, tiene dos partes. Esta es la parte que va a ir sobrepuesta y la vamos a poner aquí de este lado. Sí, voy a hacer una pequeña marcación nada más para la idea que yo tengo, hasta dónde llega lo que va a ser con un lápiz muy suavecito, donde va a ser la tapadera, ¿no? Lo que lleva. Pues para yo trabajar en esta parte y no pasarme mucho porque pienso ponerle otro color en la parte superior. Todas aquellas que trabajan con resina y con ese tipo de cosas, pues este proyecto o estas partes de madera les puede ayudar bien. ¿Vale? Hola, mi Edith, buenas noches. Perdónenme si no contesto inmediatamente o no las leo, pero en cuanto volteé yo al monitor, pues con mucho gusto ya las voy leyendo. Me da mucho gusto verlas por aquí.
Y recuerden que ando sin lentes, entonces ténganme paciencia, porque pues hasta dentro de 10 días me entregan mis lentes, que perdí una mica, entonces pues ni hablar. Entonces miren, voy a trabajar con un stencil, que algunas de ustedes ya lo tienen, este se trabajó en las expos pasadas, este es un jumbo. Lógicamente pues no me di a la tarea, ahora sí me ganó la cosa de compartir con ustedes, no me di a la tarea, hola mi cielo, ¿cómo estás? De darle una limpiadita, pero esta es una de las placas que trabajamos en la expo. Voy a ver si puedo compartirles con ustedes cuál es esta imagen, porque a mí la verdad sí, me gustó mucho. Es un proyecto bastante lindo. Y es una placa circular. El stencil es jumbo, es de los que nosotros le llamamos jumbo porque es grande, es de 30 centímetros. Déjenme ver, creo que ya la encontré y se las puedo compartir sin ningún problema. A ver, déjenme ver. Ahí voy. Sí, ya aquí la tengo. Ahorita se las comparto. Es esta, espero que se alcance a ver la imagen. Este es el stencil de esa placa. Esa placa es una placa circular con marco y este es el stencil así tal cual está. Es el que utilizamos y tiene una referencia, es el Jumbo 019. Está muy bonito el trabajo, me parece que Edith fue una de las que ya lo hizo y lo hizo me parece que en la expo, si no mal recuerdo. María Araceli Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Karina Hernández, ¿cómo estás, mi Cari? Ya te extrañamos. Aniux, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, voy a trabajar con ese stencil. Quiero hacer este proyecto que ustedes están viendo para todos ustedes. Por YouTube lo vamos a hacer muy pronto para que ustedes, pues le saquen el máximo provecho a este stencil. Pero ahorita me gustó la flor y traigo una idea diferente. Entonces, la voy a aplicar aquí. Entonces, va a ser un poquito diferente lo que vamos a trabajar. Esto que ustedes están viendo en pantalla. Pues es un trabajo de esparcido pleno, o sea, estamos colocando color sobre nuestro stencil y luces y sombras y todo como regularmente lo hacemos. Sí, ¿verdad que sí, Edith? Ya te leí en una charola giratoria, así es. Entonces, bueno, pues no nada más podemos, como siempre se los digo, utilizar el stencil de una misma manera, no tenemos que utilizar todos los elementos y el día de hoy lo voy a utilizar por partes. Va a ser un trabajo más sencillo, no es como este que estamos viendo, pero va a ser un trabajo parecido. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar este stencil, repito, su referencia es un jumbo y es el 019 y se llama así tan sencillo como flores, es el jumbo. Bueno, entonces, este es uno de los que voy a utilizar, que es el protagonista de la idea que tengo. Y tengo estos dos que son 2025, que también pues ya usadones. Este está genial, ¿sí? Este es de puros engranes y relojes. Es un 2025-163 que precisamente se llama así, engranes. Mañana nos vemos muy bien, mi Cari. Yasmín Quintanar, ¿cómo estás, preciosa? Buenas tardes desde Pachuca, la bella airosa. Así es. Ahorita quisiera estar ahí con tanto airazo porque pues acá hace un calor del demonio. Pero bueno. Entonces, tengo pensado utilizar este y tengo pensado utilizar el del texto libélula, el que trae la libélula chiquita, que es un 2025-161. Este es un trabajo, pues, un tanto así como art journal. Espero que ustedes hayan escuchado ese término, ¿sí? Que se utiliza mucho, pues, para decorar las libretas, sobre todo las hojas de las libretas, nuestros diarios, nuestras agendas. Entonces, ese es más o menos el estilo que quiero aplicar el día de hoy. Y estos dos, en algunos aspectos, me van a servir para dar el fondo. Entonces, lo que voy a hacer primero que nada, es darle a mi, placa, vean, es una plaquita en forma de bote, de esos de vidrio gruesos, muy bonitos. Y como les decía al principio, trae su marco que se los vamos a poner al final, aquí. Sí, y entonces, bueno, pues vamos a ver qué sale de esta placa. ¿Les parece pequeña? Sí, entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Ya le di dos capas de tono blanco, como siempre, y entre cada una le di su lijadita. Y les tengo una buena noticia para todas las chicas que nos lo han solicitado.
ya tenemos las lijas, ya tenemos lijas verdes y lijas naranjas, ya están en existencia. Entonces, pues aprovechen porque vuelan, estas lijas vuelan para todas aquellas que necesiten sus lijas, pues ya las tenemos en tienda, ¿sí? Y también están en el catálogo, que es uno de los comentarios que tenemos fijados aquí en nuestro en vivo. Si pueden compartírselos, voy a agradecer. He visto que nada más dos personitas nos han compartido. Échenme la mano y compartan, porque como siempre no avisé absolutamente nada. Entonces, voy a hacer primero mi fondo. Va a parecer un tanto grotesco. Ah, me faltaron estos enseñarles. Son stenciles con mensajes. Entonces, quiero ver cuál de estos mensajes podría ser el indicado para colocárselo aquí a la placa que vamos a realizar el día de hoy. El primero dice: arriésgate, equivócate, vive. Ese es el primer mensaje. El segundo es: érase una vez un nuevo comienzo, que es de toda la línea de los 15-15, érase una vez un nuevo comienzo. Y el último es: sueña en grande. Entonces, depende de qué nos quede, pues ustedes me dirán cuál de las tres opciones sería la más indicada para poder colocar aquí. Vamos a ver qué nos queda, cómo lo hacemos. ¿Sale? Muchas gracias, mi querida Edith, por compartir. Sí, entonces, pues vamos a iniciar. Yo espero que esto no esté tan fea la transmisión y ustedes me aguanten. Bueno, aquí tengo mi paletita, aquí tengo algunas cosas que voy a utilizar. Y lo primero, como siempre, pues voy a utilizar mis pinceles de cerda natural. En este caso, pues ya sea el 16, el 14, algún pincelito, mi toallita azul para poder descargar. Pinceles angulares, voy a utilizar pincel mop y voy a utilizar mi diluyente. En esta ocasión vamos a utilizar diluyente. Pero bueno, en esta primera parte únicamente lo que voy a utilizar va a ser pintura negra. Vamos a ver qué tal nos queda. Sí, esperemos que bien. Y vamos a hacer un fondo a nuestro proyecto. Voy a empezar con este de la libélula y voy a colocar mi libélula aquí, en esta parte, porque tengo la idea de que mi flor aparezca de este lado. Espero que se alcance a ver bien. Entonces voy a colocarla aquí, tomo negro, descargo bastante bien mi pincel porque lo único que quiero es semimarcarla, que se vea medio no bien, o sea, no vamos a rellenar todo, nada más quiero que se vea la silueta de mi libélula. ¿Sale? Es para hacer mi fondo, repito lo que voy a hacer. Algunas partes me quedarán más marcaditas, algunas no tanto. Ahí está, me voy a acercar un poquito. Un poquito, no mucho, me voy a acercar porque si no pierden de vista todo lo demás. Voy a utilizar mis sellitos, voy a poner uno por aquí, igual con poquita pintura negra. Esto lo hicimos en un video en YouTube utilizando sellos, ¿vale? Lo hicimos en algún momento utilizando sellos, pero pues si no tenemos sellos, pues no importa, lo podemos hacer con nuestros esténciles. Y todos los esténciles, aquellos que ya tenemos, que a veces pues pareciera que nos faltan, pero pues sí, cuando nos damos un clavado por ahí, vemos que tenemos de más. Miren, ahí vamos colocando. Gracias, mi querida Ángeles, por compartir. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Me voy a ir ahora con este otro sellito en la parte de abajo. Vean cómo estoy colocando, porque yo tengo en mente dónde voy a poner mi flor. Entonces, pues estoy reservando ese lugar. Si me paso o algo, pues tampoco sucede nada. Entonces ahí están los tres, los primeros que quiero colocar. Y me voy a ir ahora con alguno que otro engrane. Para darle ahí un cambio, voy a poner este engrane aquí al ladito. Lógicamente no voy a tapar el sello. Aquí empiezo a hacer ya una composición de mi proyecto para que se vea que está atrás. Acá de este, al lado de mi querida libélula, también le voy a poner ahí uno. Que no tape la libélula, que se vea que es un trabajo que va progresivo. Me voy de este lado, voy a poner al lado del. Vamos a poner. Yo creo que voy a poner unos números y este como reloj de arena que viene por acá, para que no sea todo igual. Acá hay otros números, entonces voy a poner estos números también.
Es la segunda vez que estoy cargando color, no estoy rellenando del todo, simplemente que se medio vea. Que se medio vea lo que estamos haciendo. ¿Sale? Aquí voy a poner este que es un huequito que tiene por ahí. Vamos a poner este otro engrane de este lado. El chiste es que vayamos haciendo una composición. ¿Sale? No necesariamente justo así como va el stencil, tenemos que hacerlo siempre. Podemos irle cambiando. Miren, aquí hay unas manecillas y ahí hay como unos. Entonces vamos a ponerle todo eso. Entonces yo creo que lo principal para ir poniendo ahí un fondo, pues yo creo que ya está más que bien. Vamos a ponerle aquí abajo otros numeritos, un engrane. Estoy marcando solamente, ¿sale? Porque el negro ya ven que si lo hubiese puesto tal cual va, pues entonces sería un poquito más intenso. Bienvenida, Mil Creaciones, Andrade. ¿Cómo estás, preciosa? Buenas tardes. Que tengan un bonito día mañana. Muchas gracias, preciosa. ¿Usted qué tiempo ya tiene pintando? Yo, Ángeles, pues alrededor de 20 años. Estaba embarazada, 22. Mi hija, va a cumplir 22 este año. Y estaba embarazada cuando empecé a pintar. Entonces, pues ya tengo algunos añitos, mi querida Ángeles. Ahora me voy a regresar a con Femara tengo 10, pero pintando pues sí ya son más. Voy a regresar a este stencil que es el de Texto Libélula 2025 161 y voy a empezar a colocar algunos textos que le hagan fondo también a lo que voy a trabajar. Entonces no necesariamente tiene que tener un sentido, simplemente ahí en los espacios que me van quedando vacíos. Voy a ir rellenando, ya casi no tenía pintura, por eso cargué un poquito más. Ahí vamos. Acá también alguna que otra palabrilla para que no se vean solitos. Y este pues es nuestro fondo principal, podríamos llamarlo así, que es el de las letras. Y que inclusive las podemos poner acostadas, paraditas. Vamos a poner aquí un bloque hacia el otro lado. Porque lo que queremos únicamente es, pues, darle un fondo a nuestro proyecto, ¿sale? Muy poquito de negro. Voy a ponerle otro aquí. Aquí lo voy a hacer menos intenso porque, bueno, aquí tiene estas partecillas de por acá. Voy a ponerle aquí este otro. Y aquí voy a colocar, pero más bajito, no tan intenso, porque ahí es donde quiero que vaya mi flor. Entonces tampoco quiero que se pierda con las letras que yo vaya a colocar o con este texto fingido, que es un texto fingido este, ¿verdad? No dice absolutamente nada. Vamos a poner aquí otra línea hacia abajo para que no se vea el hueco ahí. Y en los pedacitos que vayamos teniendo, pues le vamos agregando más y más para ir completando y rellenando. ¿Sale? Entonces, fíjense, si pueden tener un stencil pequeño de letras, en grandes, o quieren pues adelante, ¿verdad? Este es el 2025-161 y con este ya hemos hecho varios proyectos. Y este de los engranes que lo utilicé en una rosa también. Pues está bastante padre. Aquí también podemos sacar con pasta para relieve, hacer texturas, etcétera, etcétera. Hola, mi Edna, ¿cómo estás, María Isabel? Buenas tardes. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Espero que se esté viendo bien o díganme la verdad si se está viendo muy cortado. Pues lo reiniciamos el video. O si se escucha y se ve bien, continúo. Si alguien me puede decir, por favor. A ver qué tal vamos por ahí. Hola, Miss, le mando muchos saludos. Muchas gracias, Claudia Campos. Quiero ver, soy de Pachuca. Hola, preciosa. Esperemos que muy pronto nos veamos, mi Claudia Campos. Sí, ustedes díganme si se ve bien y continúo.
Entonces, más o menos por aquí voy a querer mi flor, entonces yo creo que sí me quedó muy bien. No vamos a trabajar mucho ramaje, únicamente yo creo que la flor, entonces yo creo que sí nos quedó muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar con nuestro trabajo. Se escucha y se ve bien. Muchas gracias, Miadi. Entonces, ahora vamos a empezar con nuestro trabajo, ¿sí? Con el diluyente. Con el diluyente. Vamos a trabajar. Yo tengo aquí un vasito bastante ya usado. Voy a poner mi diluyente. Ustedes ya lo conocen, lo tenemos a la venta en FEMAR. Es diluyente para acrílicos, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y tiene un tono blancuzco, pero a la hora ya de aplicarse a la pintura, pues, se ve bien. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Ya pierde su color. Ahora, esto también lo puedes hacer. Sí, lo puedes hacer con agua, pero lógicamente, bueno, pues nos tardamos un poquito más o lo tenemos que hacer más rápido. Miren, voy a sacar un poquito de tono turquesa en mi paleta. No es mucho, es una cosita de nada lo que voy a sacar. Sí, y un poquito del tono ultramar, ultramar. Voy a hacer esta combinación. Hola, mi Dome, qué gusto de verte aquí. Te mando un besote y un abrazo enorme, preciosa, mi Dome. Espero poder verte muy pronto, preciosa. Pero espero que estés muy bien. Y voy a utilizar para empezar a hacer mi fondo ya colorido. Voy a utilizar porque, bueno, me permite ser un poquito más precisa a la hora de ir mezclando los colores. Voy a trabajar con un pincel angular y lo voy a trabajar del número 20. Lo estoy hidratando con agua mi pincel, nada más. Ya lo estoy secando con mi trapo limpio, como siempre ustedes ven. Sí, ya está aquí, ya se puede manejar porque luego quedan un poquito duros. Hola, señora Mari, ¿cómo está? Buenas tardes. Y voy a tomar mi diluyente, ¿sí? Y lo voy a poner sobre mi proyecto, ¿sí? Voy a tomar un poquito más y voy a tomar un poquitito de pintura turquesa, un poquitito. Recuerda que el diluyente lo que hace es hacer nuestra pintura translúcida. Mira, ahí va. Y le da un poquito más de tiempo a mi trabajo, ¿sí? Para que pueda yo trabajar con ello. O sea, me refiero a que no seca tan rápido como si lo hiciéramos únicamente con agüita. Ahorita yo tengo un ventilador aquí, entonces sí me va a hacer trabajar más rápido de lo normal porque lo tengo precisamente que me dé en la cara. Entonces voy a sacar, se me había olvidado, sacar una toallita húmeda, ¿sí? Y voy a ir, para que no se me vea como chorreado, voy a ir retirando un poquito esa tonalidad. Limpio mi pincel con agua, le quito el exceso de agua, vuelvo a tomar diluyente y vuelvo a colocar el diluyente solito sobre mi pieza. Es con generosidad para que yo pueda trabajar sin ningún problema. Tomo diluyente y un poquito del tono ultramar y empiezo a hacer la colocación de la pintura, miren. Con movimientos criss-cross. ¿Qué es eso? Pues que estamos haciendo una crucecita a la hora de aplicarlo. ¿Sale? Y vamos uniendo para que no se vean ahí las transiciones tan burdas. ¿Sí? Vamos uniendo esas dos. Y con mi toallita voy a ir quitando las rayitas que va dejando mi pincel. Es indiscutible que el pincel va a dejar ahí, pues, la forma que tiene. Entonces, miren cómo va quedando. Poco a poquito, espero que se esté viendo lo mejor posible. Sí, yo decidí hacer esta combinación con el tono turquesa y el tono ultramar. Entonces me voy a ir por pedacitos. ¿Sale? Entonces me voy para acá. Limpio nuevamente mi pincel. Vuelvo a tomar diluyente. Me voy de este lado. Un poquito más, una capita generosa. Y vuelvo a colocar un poquito de mi tono, ay, perdón, no, era ultramar. Diluyente, un poquito de ultramar. Para eso puse mi marquita con lápiz en la parte superior. Ahí está. Y el diluyente pues me está haciendo esa función de hacer mi pintura translúcida.
ahí poco a poquito, mi toallita de un espacio donde no esté tan sucio, y vamos haciendo estas ponceaditas para irle quitando las marcas del pincel que va dejando indiscutiblemente. Y aparte, le estamos también dando un poquito de textura a lo que estamos haciendo. Ahí va, poco a poquito. Y es pues una técnica más que otra cosa tipo acuarelado. Voy a voltearla para mi comodidad y vuelvo a colocar mi capa de diluyente. No dejen que se baje mucho porque si se baja pues se corre la pintura que todavía no esté seca. ¿Sale? Y ahora sí vuelvo a tomar un poquito de mi tono, ¿cuál fue el que utilicé? Ya no les digo, del tono turquesa. Ahí está. Vamos a trabajar ahora con pues bastantes transparencia. Espero que les agrade lo que tengo en mente. Ojalá y me quede, ¿verdad? Lo que estoy pensando hacer. Y bueno, la idea es que también haya pues una combinación de las tonalidades. Si tú lo quieres hacer un poquito más intenso, hay que secar y ponemos una segunda capa, ¿vale? El mismo proceso, el mismo proceso. Entonces ahí tenemos ya un estilo acuarelado pues bastante lindo, bastante limpio, porque las transiciones son no son burdas, se ven finas, y eso es lo que, bueno, es lo que yo pretendo, ¿verdad? Espero que así sea. Vamos a dar una secadita. Lógicamente aquí el proceso pareciera que pegó servilleta. Eso es lo que me gusta, mi querida Edith. Yo creo que eso que me acabas de decir es una de las frases que me llenan mucho el corazón cuando ven algún trabajo pintado. O simplemente este fondo que me dicen, parece que es un cromo, parece que es una servilleta. Wow, pues me hacen muchísimo el día. Te agradezco mucho tu comentario, profesora. Muchas gracias. Y pues para las que no trabajamos con este tipo de papeles, que son muy lindos y que pues sí nos facilitan mucho la vida y la existencia, pero si no las tenemos, pues tampoco hay por qué preocuparnos, ¿no? Podemos hacer nosotros mismos nuestro fondo bastante, bastante lindo. Voy a meter un poquito más la pistola porque eso está un poquito húmedo. El diluyente pues también eso nos da un poquito más de tiempo de secado, entonces sí tenemos que secar con un poquito más de tiempo. Ahí está, poco a poquito. Voy a poner en algunas partes una segunda capa para incrementar un poquito, en algunas partes ya no mucho diluyente, un poquito nada más en mi pincel y la pintura, ya un poquito más entera. Y fíjense cómo se va viendo la transparencia de lo que nosotros hicimos al principio, que fue la colocación del stencil con tono negro. Miren, ahí un poquito más. Vamos a poner un poquito más de este lado. Ya la pintura casi entera. Nada más la estoy integrando un poquito más al tono azul. Y bueno, pues ya de ustedes ahí será que puedan, aquí abajito le estoy metiendo un poquito más, que puedan meter pues los tonos de su preferencia. Pueden hacer las combinaciones que ustedes más les guste. Vamos a meter un poquito más por aquí. Limpio mi pincel, tomo un poquito de diluyente con mi pincel y tomo ahora un poquito de ultramar. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a integrar un poquito más en algunos spots de nuestro proyecto. Vamos a meter un poquito más de intensidad. Y con la toallita, pues le vamos dando ahí su. Vamos a darle un poquito más por aquí. Yo creo que ya un poquito más acá en la esquina. Yo creo que con eso ya está súper listo. Y bueno, por desgracia, pues esa pinturita que ya está en la paleta ya no la puedo regresar, pero el diluyente sí. Eso sí lo voy a regresar, porque no lo ensucié con pintura.
Si estuviera sucio, entonces sí no lo reviso. Y con mi toallita, pues voy a tener que limpiar aquí, porque si no, ahorita lo que voy a continuar haciendo, pues no me va a permitir el trabajo. ¿Sale? Entonces, déjenme sacar otra para limpiar bien mi paletita. Y bueno, aquí el proceso, pues es esperar seque o aplicar un poquito de calor, pues para que vaya secando esta situación y no nos, no nos vayamos a llevar nada. Espero que se vea más o menos bien. Y vamos a ver si la combinación con la que quiero trabajarlo es la mi querida Montse Piña. ¿Cómo estás, Mildred Andrade? Buenas noches, bonito trabajo. Gracias, preciosa. Muchas gracias. Me encantan esos tonos. Sí, está muy bonito. Les comentaba al principio que es un trabajo así, estilo Art Journal. No sé si ustedes lo conozcan. Es así como cuando se hacen las decoraciones para los agendas, para llevar a cabo nuestros proyectos. Entonces, bueno, pues es que más o menos nos quede. Ahora sí vamos a trabajar con este stencilote, pero lo vamos a trabajar de una manera distinta. Les digo, muy pronto les estaré, si ustedes me lo permiten, le estaré compartiendo el paso a paso de esta, que es completamente este stencil, en su placa redonda, todo, cómo lo lleva y cómo lo realizamos. Pero es muy diferente lo que vamos a hacer el día de hoy con el mismo stencil, para que ustedes vean que con el mismo stencil pues podemos trabajar muchas, muchas técnicas y el stencil completamente va a ser diferente. Entonces, yo quiero trabajar con esta flor que está aquí. Esta es la que yo quiero que vaya no en el centro, la voy a poner un poquito, como siempre, buscando un poquito de equilibrio en los proyectos. Entonces, la voy a poner cargada un poquito hacia el lado izquierdo y únicamente voy a trabajar los pétalos y el centro. Y voy a rellenar con tono blanco, ¿sale? Con tono blanco. No estoy descargando mucho para que no me cueste tanto trabajo rellenar. Únicamente voy a rellenar pétalos. Repito, nada de ramaje. Van a ver qué sencillo, qué rápido podemos hacer. Porque muchas personas dicen, además es que el flotado, las luces o las sombras, a mí me cuesta mucho trabajo. Pero aquí vamos a hacer ese mismo proceso de trabajo, pero lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Así es de que no se me preocupen. Quizá no lo alcance a ver, ya está mi flor ahí. Pero sí le voy a meter un tallito. Entonces voy a tomar el tallo que trae la misma hoja, perdón, la misma flor, que es nada más esta. Ahorita lo van a ver después de la segunda o la tercera capa. Y definitivamente con blanco y sobre todo el fondo, que es bastante clarito, voy a pegar, pues para que quede un poquito más intenso y ustedes lo puedan identificar en la pantalla. Y bueno, pues nuevamente invitándolas a la expo del World Trade Center, ahí vamos a estar. Ahí está mi tallito, espero se alcance a ver. Me voy a volver a ir aquí a la flor y voy a poncear para que vaya viendo un poquito más intensa. Ahí vamos a estar en el World Trade Center de la Ciudad de México. Me parece que es del 26 al 26, 27, 28 y 29 de, pues sí, ya en un mes, ahí estaremos, de mayo, en el mismo lugar donde nos vieron las dos expos anteriores. Ya va a haber entrada, ahí nosotros estamos, así es de que pueden entrar directamente por ahí o darse su vuelta y llegar posteriormente a nuestro stand. Ahí las vamos a estar esperando para saludarlas. Y pues vamos a empezar a tener en nuestros en vivos regalitos para las personas, las primeras personas que lleguen a tomar sus talleres. Vamos a empezar a hacer esas dinámicas, ¿sale? Para que estén atentas, tanto en los en vivos que vamos a hacer poco a poquito aquí en Facebook, tratando de que no se me vaya una semana sin tener un en vivo con ustedes. Y los lunes que tenemos nuestra cita por YouTube. Miren, ahí creo que se ve un poquito más la flor, ya está más marcadita. No sé qué pasó, me fui. Buenas noches. Ah, ya. Te fuiste, ¿qué onda, mi car? Tú nada más me estás cotorreando. Voy a rellenar espacios vacíos.
de mi florecilla hasta donde mi stencil me lo está pidiendo, ¿sale? Aquí sí no voy a salirme, no voy a hacer absolutamente nada, nada más voy a poner una basecita y vamos a secar, ¿sale? Hasta acá llega mi... Mira, ahí va. Hola, mi Tony, ¿cómo estás? Espero que se esté viendo bien, yo aquí muy felizmente. Me voy a acercar un poquito más para que ustedes ya puedan observar bien lo que voy a hacer en la flor. Un poquito más cercana. ¿Sí? Vuelvo a pasar un poquito más de blanco en mis pétalos. En realidad, hasta el momento hemos dado tres capas de blanco. Y yo creo que con eso es más suficiente. ¿Sale? Y ahora lo que voy a hacer es algo muy sencillo, pequeñuela. Lulú Pérez, maestra Marce. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi Lulú? Bueno, que estás por aquí. Y Jocelyn ya nos está diciendo, pues, que es del 25, perdón, 25, 26, 27 y 28. Un día más, un día menos. Pero bueno, es del 25 de mayo al 28, del 25 al 28 de mayo, ahí en el World Trade Center que vamos a estar. Entonces, para que vayan haciendo sus listas de cositas que necesiten, no paguen envío y vayan a la expo y ahí se las entregamos. Entonces, ya está mi flor colocada. Entonces, yo lo que quiero es hacer un estilo medio orgánico, medio... Entonces, como esta flor, pues sí me quita el stencil. Sí me quita los contornos, me ha dicho, sí me quita los enteros de cada una. Entonces, lo que yo voy a hacer, pues voy a convertirla en eso. Entonces, hay dos formas. Nuestra pintura acrílica, ¿sí? En tono negro, o un marcador permanente de punto fino. Hay de dos formas para hacer lo que quiero hacer y lo que voy a hacer a continuación. Si va a ser nuestro querido pincel liner, puede ser el pincel liner del 10 sobre 0, pero está muy, muy delgadito y no me hincha ahorita mucho el que se vea tan delgadito. O puede ser del 2 sobre 0, que ese es el de detalle, es el que más hemos utilizado. O el 0 sobre, bueno, este en realidad es el 2 sobre 0. Entonces yo creo que este es el que tengo aquí a la mano. Y es el que voy a utilizar, que es de nylon, ¿sí? De la marca que nosotros vendemos para todos ustedes, ya saben, marca completamente mexicana, muy buena calidad. Y bueno, pues entonces, lo que yo voy a hacer es enmarcar mis petalitos. Y primero voy a hacer mi marcación, muy fácil. Y lo que voy a hacer es marcar mis pétalos. Miren, voy a hacer esto. Ahí. Si tienen buen pulso, hacer la mitad con pincel, como lo están viendo aquí. Si tienen buen pulso, fíjense cómo mi mano, la parte de aquí es la que se fue apoyando para no moverme y seguir sobre mi eje. Ahí está. Inclusive le puedo dar hasta una curvatura diferente a mi pétalo, miren, ahí está, ¿sale? Y después, ¿sí? Le voy a sacar algunas líneas. A mi flor van a decir, hijo, esta es pintura de kinder. Vamos a sacarle algunos detallitos. Voy a hacer la mitad con pincel, como lo están viendo, para que aquellas que puedan hacerlo con pincel, pues lo hagan. Hay que ponerle un poquito de agua a la pintura acrílica, lógicamente. Y vamos haciendo las curvaturas, de acuerdo como me lo va pidiendo mi pétalo. De aquí voy a sacar unas poquitas, miren, de las puntitas, para darle un poquito más de detalle al petalito, ¿no? Unas chiquitas, miren, ahí está. Esto es con pincel, ¿a poco díganme que eso está muy difícil? Bueno, pues está muy difícil, entonces es momento de ahora sí trabajar con un plumín indeleble, si ustedes quieren así, un plumín indeleble. Entonces lo que voy a hacer el centro de mi flor
Y bueno, pues aquí como si fuera precisamente voy a hacer así como los diseños que tienen las flores o las margaritas en los centros. Voy a marcar con mi pincel, mi plumín indeleble, pues es el centro del ojo. Y ahora voy a sacar los demás pétalos que me faltan, mira. Entonces tienen dos opciones para poder trabajar esto. A ver ahorita que termine si les gusta lo que va a quedar. Y lo mismo va a sacar unas líneas. Lógicamente el trabajar con un pincel indeleble pues es mucho más manejable, ¿no? Para aquellas que les cuesta un poquito de trabajo el manejo de un pincel liner. Entonces, pues sí se puede hacer con un indeleble. Ahí está. Yo creo que así, porque estas dos están un poquito apagadas, entonces a estas no les vamos a poner. Y voy a enmarcar una línea y voy a poner tres puntitos para hacer ahí un detalle al tallo de mi flor. Tres puntitos o cuatro rayitas, lo que ustedes quieran. Yo puse puntitos, pero ustedes pueden poner rayitas, así como si estuviéramos haciendo un. Me acuerdo mucho que este estilo de contorno se trabajaba mucho hace muchos años en el country, que todo alrededor de la pica country se le ponía un pespunte. Hola Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto en leerte, mi querido Moisés, muchas gracias por conectarte. Y bueno, pues qué te digo, mi Moisés, un abrazo enorme, ¿qué más puedo decirle? Y bueno, pues ahí está nuestra flor, miren, esta es la parte bonita a lo que vamos ahorita a trabajar y vamos ahora a darle color. Como yo ya tengo mis colores aquí predeterminados, que usé el turquesa y el tono ultramar, pues no, lógicamente necesito hacer algo que sea completamente diferente. Voy a trabajar con colores lilas en esta ocasión, ¿sí? Y voy a trabajar con el tono Princess, que es un rosa tirándole al un femaratip para mis apuntes. Qué bueno, sí, mi amor. Qué bueno, mi querida Edith. Voy a tomar un poquito del tono Princess, que es un tono rosa tirándole ya a Lilita. Y lo voy a poner por aquí. Y voy a trabajar con pincel angular, ¿vale? Vamos a hacer algo bastante sencillo, tipo acuarelado, ¿sale? Para que no haya ningún problema. Voy a tomar agüita, aquí sí voy a tomar agüita porque va a ser muy rápido lo que voy a trabajar. Voy a tomar un poquito de pintura de tu color preferido, en este caso yo estoy utilizando un tono Princess, y voy a diluirlo muy bien, ¿sale? Muy, 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 muy bien. Y voy a empezar a darle un poquito de color, siento que es mucha pintura, entonces un poquito de agua, simplemente para darle un toque de color a mis pétalos, mira. ¿Por qué utilizo un pincel angular? Porque me permite reafirmar dónde quiero la cantidad exacta de pintura. Puede ser un pincel plano, cualquiera de los dos estaría bien. ¿Sale? Vuelvo a tomar un poquito, me voy con mi otro pétalo, con el otro. A todos les voy a poner este tono de fondo. Y es muy poquita pintura lo que estoy utilizando, fue una cosita de nada, bastante acuarelado. Y estoy utilizando un angular del número 7, un angular del número 7 de la serie Country, que ustedes ya conocen. ¿Sale? Ahí está. Vamos a meter eso muy suavito. Tomen su pincel un poquito más hacia arriba para que tengan un poquito más de movimiento en su muñeca y puedan ustedes manejar su pincel mucho mejor. A las que nos gusta la pintura y todo eso, son buenas recomendaciones, créanme. Un poquito y ya nos quedó acuareladona, miren. Eso es lo que yo estoy buscando. No me queda el color intenso. Ay, muchas gracias, mi Tony. Qué bueno que les gusta. Espero que al final, pues, les guste también, ¿verdad? Ahí están. Eso es todo. Utilicé una toma de pintura con las puntitas de mi pincel y fue el tono Princess el que utilicé ahí. ¿Sale?
Y ahora me voy con el Queen, que es el que le sigue en ese tipo de hilitas, que es un poquito más encendido. Miren, aquí está el tono Queen. Voy a seguir trabajando con mi pincel del número 7 para los pétalos más grandes, pero voy a tener a la mano el número 3 para los que son un poquito más chiquitos, porque voy a empezar a darle sombra. Gracias, Milu Flores, ¿cómo están? Mi Xochitl, ¿cómo estás? Entonces, hidrato mi pincel, como si fuese a flotar. Voy a tomar mi pintura con la parte más larga, como siempre. Voy a descargar, lógico, si tengo que hacerlo. Y me voy a ir primero todo el centro de mi flor. Aquí, si es necesario, miren, me voy a traer un mop, nada más por no dejar. ¿Sí? Y voy a empezar a hacer aquí, voy a ir jalando la pintura, jalándola. La voy a ir haciendo un poquito más ancha. Pero en realidad no quiero que me quede perfecto, ¿eh? No quiero que me quede perfecto. Me voy a ir por acá. Acuesten su pincel. Acuesten las cerdas de su pincel. No me van a acostar el pincel, ¿verdad? Las cerdas de su pincel. Para que esa pintura, una carga de pintura tomé. Y miren, con esa carga. Y lo voy haciendo anchito para que vaya entrando a las flores. ¿Sale? Ahí está ya mi centro, poco a poquito. Nada más por no dejarlo, voy a pasar un poquito el mop, ¿no? Por si hay alguna manchilla ahí que se me haya ido y que no gustó. Vuelvo a hidratar mi pincel. Tomo la puntita de pintura de tono Queen, que es la que estoy utilizando. Y voy a empezar a sacar, a hacer lo mismo. Miren, acuesto mi pincel. Acuérdense que nada más el pie angular tiene pintura en la puntita y la parte de atrás tiene agüita. Entonces hago una línea para sacar la sombra de ese lado y un poquito mopeo. Ahí quedó mi primera sombra. Me voy para acá. La saco un poquito. Ahí está. Siempre mantener nuestras cerdas hidratadas es importante para que este trabajo se pueda hacer mucho más fácil. Me voy para acá. Y uno que otro mopeado, pero en realidad aquí me voy a ir como en U para este que está hacia arriba. O sea que estoy haciendo algo bastante sencillo. Voy volteando para mi comodidad porque ahora va a salir mi sombra por acá. Este pétalo, es la luz está completamente dándole de frente, ahí no tenemos sombra. Entonces vamos a sacar. Esto también se podría hacer con un pincel plano. Recuerden, no tienen angulares. Entonces tomo siempre hidratando mi pincel. Cuando yo sienta que ya no está corriendo es porque algo ahí me está fallando y es precisamente el agua. Y la cantidad de agua que debe tener mi pincel. Y me voy con la última, que es esta. Fíjense cómo sin querer también le estoy incrementando la sombra al centro de mi flor. Miren, ya quedó una flor bastante diferente a lo que regularmente hacemos. Hola, mi querida Perliux, ¿cómo estás? Me da mucho gusto leerte por aquí. Bienvenida, preciosa. Ahí ando viendo tus TikToks, amiga. Ya te di me gusta, creo, ¿eh? Si no, ahorita lo checo. Ahora voy a dar un poquito de sombra en las puntitas. Ahí. Para darle equilibrio a cada uno de mis pétalos. Sobre todo ahí donde puse los puntitos. Y ven cuál es la diferencia entre el uso del pincel liner con pintura negra y mi plumón indeleble. Entonces pueden ustedes hacer bastantes combinaciones. Y si no les da mucho por el liner, pues entonces ya vieron ahí qué tan fácil pudimos haber hecho con nuestro pincel, digo, nuestro pin indeleble o plumón, como se llame. ¿Qué es este? No puedo decir yo la marca, pero ustedes posiblemente pues la reconozcan. ¿Sale? Es un plumón indeleble. Entonces, bueno, y es el que utilizo para ponerle los códigos a los stenciles. Entonces fue algo rápida. Ahora me voy a ir. Como estoy utilizando el turquesa y estoy utilizando el tono ultramar como fondo,
Si yo pongo el tono selva, que es el que regularmente utilizo para las hojas o las flores, pues como que no va a quedar así muy vistoso. Entonces me voy a ir con el eucalipto, que es un verde bastante fuertezón. ¿Sale? Muchas gracias, señora Mari. Muchas gracias, mi querida Aniux. Muchas gracias. Y con mi pincel angular del número 3, más chiquito. Ay, no, este no es. Ya no veo, les digo que no traigo lentes. Me falta un ojo, entonces quiere decir que sí necesito ver. La flor parece de anime. Exactamente, es un estilo diferente. Voy a tomar un poquito del tono eucalipto, que es un verde bastante intenso. Y voy a poner con la puntita. Recuerden que el angular lo utilizamos regularmente con la puntita, como si fuese a flotar. Miren, lo único que estoy haciendo es como matizando ese tallo en algunas partes y no estoy metiendo a todo el color verde, ¿ya lo vieron? ¿Sale? Solo en algunas partes. Ahí está. Eso es todo lo que vamos a hacer. Voy a meter un poquito en el centro. Igual de este tono, ya ven que hicimos aquí dos bolitas, me voy a acercar a ver si puedo acercarme un poquito para que ustedes puedan ver. Sí, aquí en esta parte vamos a meter, es con agüita, recuerden, la pintura nada más está en la parte de abajo de mi pincel. Ahí le voy a meter únicamente el tono verde, ya está ladrándolo a Morgan. Ahí va. ¿Sí? Vamos a secar un poquito porque vamos a trabajar el centro. Muchas gracias por ayudarme a compartir, muchísimas gracias. Ojalá y las que no lo han hecho me ayuden a compartir, se los voy a agradecer, a dejar un like a este video. Y bueno, pues posteriormente estará también este video disponible en YouTube, por si lo quieres ver allá también va a estar disponible. Entonces, ahora voy a sacar un poquito de mi tono banana, nuestro amarillo intenso, nuestro tono banana. Si no tienes el pincel pata de cabra, que es el que voy a utilizar, puedes utilizar cualquier pincel de cerda natural limpio, porque miren, me estoy dando cuenta que está en la caja y tiene pintura, déjenme ponerle un ratito al agua. Pero puedes utilizar cualquier pincel de cerda natural pequeño del número 6 o del número 8, ¿sale? Yo voy a trabajar con este porque tengo la idea de hacerlo con este pincel. No lo voy a mojar, pincel pata de cabra. Voy a tomar un poquito de banana y voy a descargar en mi paleta. Y la pintura más intensa, ustedes saben que un pincel pata de cabra está cortado de forma angular, igual que el pincel angular. ¿Sale? Tienen una punta más larga. Entonces, de la punta más larga tomo pinturita, hago una pequeña descarga y esa es la que tiene más cantidad de pintura. Espero que se alcance a ver. Bueno, ya que lo tengo, entonces voy a empezar a poncear un poquito en los lados. Ahí. Mejor dicho, en el contorno de este circulito que pusimos como centro de mi flor. ¿Sale? Voy a hidratar mi pincel. Voy a tomar un poquito de capuchino o el color té que tú tengas, no tan intenso. Vuelvo a tomar pintura, como lo hice con el banana. Descargo. Y ahora, de donde está el verde, ahí le voy a ir sacando esta sombrita, mira. Así como si estuviéramos circulando o sí, circulando la parte de adentro. Y todavía ahorita le vamos a poner un poquito de luz. La idea es darle ahí un centro bastante vistoso. Qué bonita textura. Hola, mi Eli Encarnación. Gracias, mi querida Dome, mi Irma Moreno, ¿cómo están? Vuelvo a tomar mi tono banana con la puntita y le vuelvo a dar un poquito por si ahí se me pasó el pesito. Voy a dejar secar un poco y voy a intensificar un poquito más mis pétalos. Ya está ahí, dijeran ustedes que se ve muy bonita. Pero me voy a ir ahora con el tono lila más oscuro que tengo, que es el Halloween. Todavía le quiero dar
un poquito más de intensidad a esta flor. Y me voy a ir, lo hicimos número 7, ahora me voy a ir con el número 3, ¿sí? Para que sea nada más un toque de color más, más intenso lo que yo voy a colocar aquí. Entonces tomo un poquito de mi Halloween, descargo y voy a hacer lo mismo por fuera de lo que acabamos nosotros de hacer, miren. Es jalando la pintura, no es un flotado perfecto, ¿sale? Es jalando la pintura, como la vamos arrastrando. Espero que se alcance a ver que si, hasta estoy moviendo mi mano para arriba y hacia abajo para que no se vea ni ton ni son, ¿sale? Y voy a, pues, porque pues ya es mi naturaleza y le voy a meterle un poquito del mop ahí, pero no es un mopeado exagerado. Y me voy a ir ahora hacia los contornos, hacia las sombras, y vean cómo van a resaltar mucho más la división de cada uno de los pétalos, mucho más. Entonces, no necesariamente es con una capita de color, podemos irle metiendo colores y colores e ir jugando con ellos para darle un poquito más de viveza a cada uno de nuestros proyectos. Me voy a voltear. Voy a empezar ahora de este lado. Voy a empezar de este. Es mínimo lo que estamos trabajando de pintura, mínimo. Y como siempre, pues dándole una pequeña ayudadita a las puntitas de mi florilla. Y eso en algunas partes. Ahí está. Voy a limpiar aquí mi paletita porque la voy a ocupar. Y miren, ahí está. Ahí va quedando nuestra florecilla. Espero que les guste. Se ve bastante linda. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? No sé a ustedes. Y es muy diferente y es el mismo stencil. Déjenme abrir esta foto para que la vean mejor a esta. Miren, lógicamente abajo de stencil pues es diferente y hay capas, ahí la flor tiene otras ramitas ahí que le están saliendo como ustedes pueden ver. Sí, pero es el mismo stencil y vean ahí qué diferente lo estamos trabajando. Inclusive en conjunto todo el stencil se puede hacer con esta técnica que estamos trabajando el día de hoy en una acá y también se vería súper linda. Eso digo yo, ¿verdad? Y espero que que ustedes también así les parezca. Entonces, bueno, ya quedó esto. Utilizamos mínima cantidad de pintura, tanto para el fondo como para nuestra flor. Y ahora viene pues algo que regularmente nos cuesta trabajo, pero que no es nada difícil. Pues vamos a sacarle un poquito de sombra. Como estamos trabajando con esta técnica diferente, voy a trabajar con mi pincel angular. Ya ven, ahorita he trabajado con puro pincel angular. Tono negro. Espero que se alcance a ver allá al ladito. Me voy a hacer un poquito para acá, para que puedan ver aquí en mi paleta. Ahí está, que estoy descargando el tono negro, pero lo estoy haciendo bastantes veces porque quiero que la pintura se haga un poquito translúcida con el agua que trae mi pincel. ¿Sale? Entonces voy a hacerle sombra a la parte izquierda de mi flor, a la parte baja. Para mi comodidad, pues me voy a voltear, ¿sí? Y voy a empezar con la sombra de este. Voy a poner y jalo. Un poquito, nada más ahí. Ahí. Me voy a ir hacia abajo, de este lado le voy a dar sombra. Aquí sí es necesario el mop, porque el negro tiende a rayar un poquito, aunque tu pincel sea muy bueno. Entonces sí necesito quitarle esas rayitas. Hidrato mi pincel. Vuelvo a tomar un poquito, le doy varias veces este proceso para hacer mi pintura diluida, quito un poquito, ¿sí? Y me voy a ir ahora por debajo con una sola pincelada y me voy hasta la punta. Miren, aquí no se ve tanto,
Me voy a ir ahora con la parte de aquí. Recuerden que nada más le queremos dar sombra del lado izquierdo. Entonces, nada más ahí es donde le voy a poner un poquito de ímpetu a la sombra. Creo que esta me quedó más intensa porque la veo más lejos y me pasé. Déjenme borrar. Mis lentes, mis lentes. Ahí está. Con eso es más que suficiente. Si sí se alcanza a ver la diferencia, ya se alcanza a ver la sombra que tiene la flor. Sí. Díganme, hola, mi querida amiga Mirna, no te había leído, no te había visto aquí en el chat, perdón, pues estoy acá en la pintadera. Ahí está, miren. Ahora lo que voy a hacer, si es que ustedes lo quieren, con mi pincel de detalles con el que hice mi primera marcación con pincel, voy a tomar un poquito de blanco, que ya se me secó el que tenía aquí, voy a sacar un poquito más. Y para hacer contraste un poquito más de luz, ya sería lo último. Nos faltaría la luz seca, pero esa la voy a dejar al final. Con mi pincel de detalles, con agüita y mi pintura blanca, voy a sacar un poquito de líneas también curvas para darle un poquito de más luz en ciertas partes. Está diluida en la pintura, por eso quizá se vea muy translúcida. Quizá no se vea mucho. Se puede hacer con un pincel angular, sí se puede hacer con un pincel angular. Ya hemos hecho algunos tipos de detalles y de texturas en pétalos con el pincel angular. Miren ahí. Voy a poner uno que otro puntito blanco para terminar con el centro de nuestra flor. Esto sí es pintura entera, lógicamente estoy agarrando de donde no está diluido. Y pues siempre buscando trabajar pues con lo que tenemos de maneras distintas para darle también un giro a nuestros materiales. Y se nota, ah, qué bueno, gracias mi querida Nux, muchas gracias. Voy a secar un poquito. Y ahora en la parte superior me voy a hacer un poquito hacia abajo porque ahora quiero trabajar esta parte, que es la parte de arriba del bote. Entonces, yo creo que le voy a meter agua marina. No lo sé. No, yo creo que vamos a trabajar los mismos colores de la flor para que haya un contraste. Entonces, me voy a ir con el tono Princess primeramente, y yo no sé para qué guardé mi diluyente, voy a sacar un poquito, porque voy a hacer lo mismo, pero voy a trabajar con los tres colores al mismo tiempo. Entonces, va a ser el Princess, el Queen. Primero esos dos, no me vaya yo a pasar. Y según yo, voy a poner con mi pincel con el que trabajamos al principio, que fue el pincel angular del número 7, y vamos a darle una pequeña capita de diluyente a nuestro proyecto. La parte superior, aquí si no quiero que se baje, entonces ahí con el dedito, que no se me escurra, voy a tomar un poquito la punta y me voy con mi tono Princess, que es el rosa más clarito. Aquí voy a hacer los tres al mismo tiempo. Bueno, los dos para empezar, a ver cómo me queda. Limpio mi pincel y me voy ahora con el Queen. Ahí está el Queen, aquí se lo voy a poner arriba. ¿Ven cómo el diluyente me permite trabajar más tranquilamente que si utilizáramos nada más agüita? Y unos toquecillos de Halloween. Vamos a ponerle que fue el último. Más que este sí está un poquito intenso, entonces vamos a ponerle menos cantidad.
Y aquí únicamente estoy utilizando la puntita de mi pincel, pues porque no me permite hacer la pincelada cruzada que hicimos en la parte de abajo. Yo creo que así. Y me voy a ir con mi toallita húmeda, donde no tenga pintura. Y vamos a hacer esto. Ahí está. Entonces sí nos quedó diferente, se ve medio acuareloso, bastante intenso en algunas partes donde pusimos el Halloween. Vamos a abrir la toma para que ustedes vean cómo se ve en conjunto el bote. ¿Vale? Híjole, no. No se quiere ver completo el bote. A ver. Ahí está. Ahí está, se ve bonito, miren. Se ve bonito. Esto, lógicamente, ahorita vamos a darle su secadita, que es la parte superior, para que esté bien seco. Y ahorita a la hora de poner el stencil, pues no me lo vaya a llevar. Recuerden que cuando hacemos este juego de acuarelados, con sobre todo el diluyente, que nos permite hacer la pintura bastante diluida y que nos permite trabajar con buen tiempo, lo importante de este tipo de trabajo es que se alcance a ver el fondo. Aquí se ve una gran diferencia entre estas dos partes, porque la parte de atrás sí tiene un fondo que nosotros trabajamos anteriormente con stencil y con tono negro. Entonces se ve parte de una pegatina, de una servilleta, como dijo Edith hace poco. Pero fíjense qué bonito se ve en la parte superior, porque no abusamos de los colores y se alcanza a ver el blanco, que es una parte interesante para que también da luz, aunque sea poquito. Entonces es importante esa situación. ¿Sale? Entonces ahora me voy a ir sí con el agua marina, que es el que yo había pensado. ¿Sí? Voy a sacar el agua marina y con esta misma toallita, del lado donde no tiene tanta pintura, y si consideras que tiene mucha, pues entonces sí toma una toallita limpia. Vamos a hacer nuestro clásico desvanecido con nuestro dedo. Entonces voy a tomar un poquito de agua marina, que es el verde, bueno, de esta línea de aguas más intenso. Vamos a darle un poquito de soporte a la división que acabamos de hacer. Ahí. Recuerden que con una parte ponemos pintura y con otra parte hacemos esfumado. ¿Sale? Ahorita le vamos a ayudar con un poquito de petróleo, porque pues hay lugares en donde predomina el azul más que el verde. Entonces ahí necesitamos meterle ahí un contraste. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué hicimos? Casi nada. Me voy con el petróleo. Déjenme ver dónde mi petróleo. Mi petróleo. Acá está. Vamos a abrirlo. Este es un azul, pues más o menos ahí dentro de las mismas gamas, pero sí es un poquito diferente. Y vamos a meterle donde está un poquito más de la luz. Podremos hacerlo con chocolate, pero no quiero oscurecer mucho este proyecto. Voy a meter un poquito aquí. Intercalarlo con él. Ahí está, ya tiene un poquito más de soporte toda la parte baja de nuestro botecito de, pues yo le digo bote de leche, pero en realidad puede ser un bote de vidrio, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a colar nuestra frase. Les voy a repetir las frases que tengo y ustedes me dicen cuál podría quedar mejor para lo que ustedes ya están viendo aquí. Si les está gustando, muchas gracias, mi Greta. A ver, las voy a leer un poquito. Me dice Greta, wow, muchas gracias. Lulu Pérez puso corazoncitos. Ana Gala y una pequeña amiga de Snoopy. A ver, por favor, díganme que llevamos una hora y cachito, ¿no? Una hora 10 minutos. Entonces, es un proyecto que pueden hacer ustedes rápidamente. La magia del stencil. Así, mi querida Perliux. Así es.
Tengo ahora aquí, le digo los tres mensajes. Sí, ese es sueña en grande, que pues los podemos poner aquí sin el contorno, nada más quiero las letras. Sueña en grande. Gracias, mis coches, muchas gracias. Tenemos la opción 1, que es sueña en grande. La opción 2, este sí lo tendremos que mover para que quepa bien. Érase una vez un nuevo comienzo. Érase una vez un nuevo, y abajo tendríamos que poner comienzo. Entonces, para que vayamos viendo dónde van a colocar, cómo cambió la placa. A ver, sí, mi Greta, mira. Gracias, mi Tony, muchas gracias, mi cielo. Entonces, la opción 2 o la opción B es érase una vez un nuevo comienzo. Repito, la opción 1, sueña en grande. Y la opción 3 es arriésgate, equivócate y vive. Díganme ustedes qué opción le podemos poner a nuestra placa. Ustedes van a ser las encargadas de terminar esta placa. Mis dos colores favoritos juntos en un proyecto. Ay, qué bueno que te gustó, mi querida Miona, y que ya sé que son tus colores favoritos. Para la próxima. A ver, por favor, díganme. 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 Ahora sí no le puse hielitos a mi agüita, está tan caliente. Bueno, no tanto, no está tan caliente. A ver, opción 3 lleva 1. Voy leyendo sus comentarios. A ver. El primero que llegue a 3 va. Suave. Sueña en grande 1. Sueña en grande 2. Que fue Greta, luego fue Xochitl, Mildred, la 3. Sueña en grande, pues ya. Sueña en grande fue el que ganó. Perfecto. Fueron los tres primeros. Entonces me voy con este. ¿Sale? Me voy a acercar un poquito más la cámara para que veamos cómo podemos trabajar. Es lo mismo que ya hemos hecho muchas veces, ¿no? Pero no queda, no está de más verlo un poquito más de cerca. Entonces, bueno, fíjense, así quedó nuestro fondo con nuestra flor. Y pues aquí sí, miren, queda exactamente este. Vamos a utilizar nuestra cinta azul. Para que no se nos mueva. La vamos acomodando. Ahí está. Bueno, los colores están increíbles. Muchas gracias. Entonces ya está aquí. Lo voy a poner directamente en negro porque esto es bastante. Pues como lo vieron, pareciera muy sencillo, ¿verdad? Yo para mí digo que está sencillón. Pero bueno, también tiene sus técnicas, pero también es un estilo diferente, un estilo bonito para poder trabajar con nuestros stencils. Yo siempre es lo que trato de decirles, que los utilicen al máximo, que les saquen provecho a todos los esténciles, den tiempito, vean qué esténciles tienen. Y como siempre, pues yo tratando de que estas pequeñas reuniones que tenemos, pues puedan ser, como siempre lo he dicho, ustedes me inspiran mucho a hacer cosas. Y si esto que ustedes están viendo el día de hoy les puede inspirar para hacer algo, pues ya con eso me doy por bien servida, ¿verdad? Claro que si me compran un stencil, pero feliz también, ¿verdad? Pero eso es lo importante. Ahí está, miren, la primera. Vamos a darle su secadita. Yo creo que no le voy a hacer gran cosa a este letrero. Nada más, como siempre, y mi idea es cerrar, ojalá y los ojos me permitan no salirme mucho. Ay, si yo traigo aquí otros lentillos, miren los que tenía antes. Ya, vi mejor. Aquí sí me salí, miren, ya vi que me salí. Ahí está. ¿Cuál otro? La A, vamos a cerrarla bien. Pero estos no los puedo traer, estos lentes no los puedo traer mucho rato porque me duele un ojo. O sea, como que un ojo no tiene bien ahí la graduación, entonces como que ese como que se enoja. Si traigo mucho tiempo estos lentes, estos fueron de hace añísimos. Entonces, pues ya la graduación, pues ya caducó, ¿verdad?
Hasta dentro de 10 días me entregan mis lentecitos. Mientras, pues sueño en grande. Ahí está. Relleno mis espacios vacíos. Y aquí lo que puedo hacer es hacerle un marco. Vamos a ver cómo se ve. Si no nos gusta, lo quitamos. Rápidamente. Ah, espero que esté bien seco. Me voy también nuevamente con tono blanco. Aquí sí tienen pincel blanco o plumín blanco indeleble, porque si sí existe, pues también aquí lo puedo utilizar. ¿Sí? Voy a hacer la prueba en la E. A ver si se nota. Sí, creo que no se nota porque el... Ustedes me dirán cómo se ve la E, si se le ve o no. ¿Se lo ponemos o no se lo ponemos? Gusto en saludarte. Gracias, Ana González. Regalarte. ¿Cómo estás? Apenas hasta ahorita te comentaste. A ver, vean. Si se lo ponemos o lo dejamos o le dejamos únicamente unas lucecillas a las letras. Miren, yo creo que... Ay, ¿quién se me ocurre? Le dije a Félix, es que no puedo pintar ahorita. La verdad, sí me duelen mis ojillos, mi cabecita. Pero miren, aquí ando. Yo creo que esta, ¿no? ¿Cómo ven? Esta también lo voy a poner porque pues ya ni modo de no. Y les digo que, bueno, son los gajes de estar compartiendo con ustedes un proyecto completamente nuevo que no teníamos pensado hacer. Y si está a ver que me ayuden compartiendo este video, se los voy a agradecer muchísimo. Me dicen muchas chicas que aquí en Facebook se les dificulta mucho encontrar los videos. Lo que estoy haciendo es terminando nuestra transmisión aquí en Facebook, lo estoy llevando a YouTube y lo pongo en una lista de reproducción que es videos en vivo, lógicamente, pintura con stencil. Entonces ahí pueden ustedes encontrarlos más rápidamente en nuestro canal. ¿Vale? Yo creo que así y yo creo que ya no necesitan gran cosa. Y ahora viene lo bueno. Vamos a ponerle su marco. Me voy a hacer, ahora sí que me voy a hacer chiquita para que ustedes vean el conjunto completo. Y vamos a poner este aquí. Miren, se ve bien padre, ¿no? Se ve bonito. Entonces vamos a colocar nuestro gran pegamento blanco o cola, como estábamos diciendo el otro día, el miércoles, ¿no, mi cielito? Si todavía andas por aquí. Porque este creo que era de atrás. Ándale, ese. Entonces de este lado le voy a poner el pegamento. Con dedo, con lo que tú lo ocupes. Yo, ustedes saben que siempre lo pongo con mi dedo. No me gusta utilizar un pincel para pegamento, pero es idea, son ideas. Cada quien tiene las suyas y bastante respetables, ¿sí? Así es de que no me critiquen porque yo utilizo mi dedo. Y como es una pieza pues bastante pequeñita, con un poquito de pegamento que me voy a sacar un poquito más, porque sí es poquito, pero no tan poquito. Y el tamalero, no sé si lo están escuchando, como siempre, ¿verdad? Mi esposo luego sí se molesta. Nadie le compra aquí al señor. Y sí, luego está atento a ver, bueno, sí le comprarán, pero aquí no, nadie le compra. Aquí. Es como que se ha de vender, ¿verdad? Porque para eso se dedica. Vamos a poner nuestro marquito. Ahí está. Ayudamos a nuestra madera a que embone en cada una de las partes. Y cola de carpintero. Así es, cola de carpintero, cola blanca. Hola, Milis, ¿cómo estás? Ahora sí no les avisé por ningún medio prudente. Pero bueno, aquí se queda el video. Y me voy a ir ahora con una esponjita, la que tengas, esponjita redonda, esponjita de esas, mira, que estaba usando para otra cosa. Voy a ocupar este lado, ¿sí? Voy a tomar pintura negra porque pues voy a ponerle y vamos a pintar nuestro marco. Muchas dirán, hubiera pintado antes,
Pues, ¿qué crees? Que a mí se me facilita más ya este puesto. Ahí está. Pero crees que no me gustó esta. Voy a utilizar una de. Es que como que está muy aguada. Y con estas, pues es mucho mejor. Que son como más duritas. Sobre todo para llegar a estos lados más recónditos. Inclusive lo podemos hacer también con pintura metálica para que brille esta parte de nuestro botecito. Ahí va quedando. Por favor, platíquenme qué parte les gustó más, si les gustó el proyecto, de comentario, si ya conocían este estilo de pintura, que bueno, pues es pintura acrílica, ya lo sabemos, pero a lo que me refiero es el hecho de poder hacer este tipo de flores así, ya acuareladito, muy rápido. Lógicamente hay que darle sus dos capas de color a nuestra placa de tono negro, cosa que ahorita ya no voy a hacer, pero vamos a ver si se ve completa, ¿verdad? Santa madre, yo mejor lo pinto antes, si no capaz que hago las mías, mi querida Aniox. Entonces, pues así quedó, voy a quitar, van a ver aquí mi. ¿Qué van a ver? Lo que ustedes se supone que también tienen ahí en casa cuando pintamos. Ay, ahora sí no prendí esta luz. Y se ve. Ay. Creo que se vio mejor, ¿verdad? Y no prendí la luz, qué caray. Miren, ahí está. Vamos a poner vamos a quitar el pegamento de aquí, porque este que luego me ha puesto trabajo. Y ahorita limpiamos nuestra paletita. ¿Qué colores utilicé? Yo, como siempre, en unos minutitos más que termine nuestro en vivo, les estaré subiendo la foto del proyecto con los tonos que utilicé, los materiales que utilicé, y esta plaquita aún no está en nuestro catálogo, pero estará muy pronto, así es de que, y si se te antoja pintarla en esa, pues nada más contáctanos y dinos, yo quiero la placa del bote de bicho, ¿sale? Para que te la tengamos lista, y les digo, más o menos es. Pues yo creo que es de 30 y tantos, 35 centímetros, más o menos, ¿sale? Y viene en dos partes, es de 3 milímetros con su marquito y su fondo. Entonces, espero que les haya gustado. Me gustó mucho estar con ustedes este viernes. Voy a tratar y estoy tratando por todos los medios de tener un en vivo aquí en Facebook. No tengo un día en específico, pero pues ya van 2 semanitas que nos hemos estado viendo por acá. Entonces, pues me da muchísimo gusto. Y prometo avisarles con tiempo. Miren, qué bonito. Sí, la verdad está bastante lindo y los colores también me agradan mucho. Y el cambio del proyecto, pues está genial. Está genial. Porque, bueno, del stencil, como lo utilizamos, más sobrio, más pintura decorativa. Aquí está. Sí, sí, cae muchísimo. Entonces, imagínense todo este conjunto pintado. Como este, también quedaría muy padre. Entonces, bueno, pues ahí está el mensaje para todas ustedes. Sueñen en grande y van a ver que todo es posible, niños. Pues me voy, pequeñas. Espero que les haya gustado esta clase. Me gustó mucho compartir con ustedes. Ya llegó Tintán, que vende el pan. Entonces, pues me retiro. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche por YouTube. Vamos a tener nuestra primera clase de Halloween. Vamos a pintar un proyecto de Halloween. Estoy buscando a ver si lo tengo acá abajo para enseñárselos. De todos modos, les voy a compartir pues el banner de nuestro proyecto. Este es el proyecto que vamos a pintar el próximo lunes. Primer proyecto de Halloween. Este ya es un proyecto viejito de Femara, pero lógicamente el diseño no es mío.
lo tomé de la red, pero bueno, está pintada a nuestro estilo y con mucho gusto se los voy a compartir el lunes a las 8 de la noche por YouTube, ¿sale? No se olviden de nuestra cita el próximo mes y en 3 semanas nos vemos por aquí en Facebook, como siempre. Que pasen una linda noche, chicas. Me gustó mucho estar con ustedes haciendo este proyecto. Me quedó bien, supongo. Estoy contenta con el resultado. Ya estará colgadito allá en la tienda para quien quiera realizar algo parecido. Pues allá lo vamos a tener el día de mañana para que lo vean, ¿vale? Y se animen a trabajarlo y a pintar. Pues entonces me voy, chicas, como siempre, con esta bella imagen. Buenas noches. Bye.